Estamos comiendo rico pollo, pollo feliz. ¿Vas a tener otra piernita? Esto, no. Vean esto. Segura. Qué belleza, vean. No, belleza de playa. Bellísima. ¿Se acuerdan que el domingo pasado era totalmente diferente? En la misma playa, se lo calmaba. Vean las olitas. Saludado, pero yo creo que no. Feliz dominguito, dominguito rico, chicos. Tenemos de visita a mamá. Ahí está mamá. Ahí está mi hermana. Vean qué ricura. Regresamos. Trajimos a mamá a la playa, chicos, que llegó desde el sábado en la madrugada. Y pues bueno, hoy dominguito rico. La trajimos para que disfrutara de este esta panda. Trajimos a panda, chicos. Aquí está, vean qué tal. Ya está enorme, feliz con la arena. Muchísimo. Está feliz. Ahí está panda. Vean que, no sé si me escuchen, porque hay muchísimo aire. Pero ahí está. Ahí está Mía jugando, chicos. Ahí está mamá, más cerquita. Ahí está mamá. Mi hermana. Y vean qué belleza. Está mucho más bonita y hermosa el agua que el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Vean esto. La arena. Oh my goodness. Qué bello está la arena. Ve, Mía. Mía. ¿Sí? ¿Te vas a meter? ¡Ah! Vean qué ricura. Está bellísimo. Esto no es. Siempre en esta playa venimos, chicos. Ya ven que les dije el domingo pasado. Pero vean, ahorita las olas están mucho más calmaditas. Está Oscar. Panda anda bien feliz, chicos. Vino la abuela. ¡Ah! Vean esto, ya creció y está feliz. Te vengo, chicos. Ay, Dios mío. Vean esto, qué bello, chicos. Ya saben, chicos, yo casi no soy de meterme al mar. No soy fan del mar. Me encanta venir y sentarme y escuchar este ruido, el airecito, el solecito que de repente nos da. Está bello. Pero, estamos enfrente de este hotel. No hay tanta gente, vean. Nos encanta venir a este
esta playita porque no hay tanta gente. Vean, aquí estamos. Aquí está Panda. Siempre haciendo su piscina, dice. Se animó Oscar a meterse al agua, chicos. Ya se echó para atrás. El agua está frío, chicos, ¿eh? O sea, hace bastante calorcito, pero el agua sí está fría, entonces está ahí. Ay, me estoy moviendo mucho. Está indeciso, quiere no, quiere sí, quiere esto, quiere el otro. Se va. Ah, ya se animó, chicos. Ahí está. Chicos, ya nos tomamos fotitos. Y ahorita vean. Uy, que me encanta este atardecer, chicos. Estamos muy solitos. Bueno, hay unas personitas, pero estamos prácticamente solitos. Vean esta belleza. ¡Qué bello! ¡Oh, qué rico! Chicos, vean, voy a poner aquí un dulcecito que tiene unas 2 horas que llegamos de la playita, más, como 3. Sándwich está estrenando collar. ¡Sándwich! Pandita, chicos, vean a Panda. Está súper cansada, rendida. Le compré un collarcito, vean, color rosita, ahí lo tiene. Está súper cansada Panda. No se mueve. Ay, ahí está, Dios mío. Está súper cansada mi nena hermosa. Ay, Dios mío. Y esta Panda. Compré este, chicos, en Prichos. Me gustó mucho. Es de maderita. Compré 2 porque tengo unas fotos de mía aquí. Y ya por fin lo vamos a poner. Ah, vean. Cuando estaba más chiquita. En preescolar, chicos. Ah, cuando mi abuelita cumplió 73 años. Ahí estamos. Miren, mía estaba más chiquita. Y pues bueno, chicos, ahorita les voy a enseñar qué es lo que voy a poner aquí. Ok. No vengo muy quemada, ¿verdad? Pues bueno, chicos. Hola, mis chicos y mis chicas. Muy, muy buenas tardes, noches tengan ustedes. Oh my God, chicos, feliz inicio de semana, feliz lunes. Ya es súper tarde, chicos. Ya sé, tengo cara de modorra. Es que llegué del trabajo, chicos, a las 3 de la tarde. Comimos y de ahí dije, o sea, hoy es el último día donde puedo echarme una pestañita, un sueñito, una siesta. Porque ya mañana regresa
la maestra Marlene regresa a las tareas. Entonces, pues bueno, chicos, dije voy a aprovechar hoy lunes. Aparte, chicos, pues bueno, estuvo mi mamá. Entonces, ayer estuvimos en la playa. Bueno, ya lo vieron en el video. El sábado estuvimos aquí en la casa, estuve limpiando. Ya ven que estoy limpiando y sacando cosas. Cada fin de semana estoy limpia y limpia la casa, dejándolo más ordenado. Y bueno, chicos, entonces el sábado me la pasé así, disfrutar a mami, desayunar, lavé baño, hice limpieza, mi mamita me ayudó con barrer y trapear y unas cositas. Y pues bueno, chicos, me la pasé muy, muy bien el sábado con ella, la disfruté, la disfrutamos mis hermanos, bueno, mis hermanos y yo. Oh my God, como que ando muy acelerada y no me sale la voz, pero bueno, chicos. Y es súper tarde, chicos, la verdad, ya es tarde. Pero bueno, oigan, vean, estoy comiendo coquito que trajo mi mamá desde mi pueblo, Tuncas. Creo que lo mandó una tía o un tío, ya ni recuerdo muy bien, pero la mandó una tía o un tío, pero bueno. Entonces, muchísimas gracias, tío y tía. Entonces, estaba comiendo con chile, esta, Valentina, como el piquín. Es como el piquín, ¿saben? O sea, sabe a chilito y limoncito, pero bueno, chicos. Y pues bueno, chicos, la casa está en totalmente silencio, solo escuchan el ventilador. Mía no está. Vean, les voy a enseñar quién está ahí dormida. Rocco. Pero bueno, ay, me encanta Berlín. Pero bueno, no está mía, chicos. Su papá se lo llevó aquí a una, aquí en la esquinita, a jugar con una niñita, una amiguita, y pues se la llevó. Entonces, pues bueno, ahí anda mía. Mi hermana aún no llega del trabajo. Y pues bueno, chicos, estoy solita, pero no tan sola, porque está Sandwich, está Rocco, está Panda, están ustedes. Entonces, bueno, chicos, voy a apurarme porque necesito hacer algo muy importante. Y y ya sé, empecé a bloguear súper tarde, chicos, pero quise aprovechar, pues, echarme una siestita. Voy a tomar agua porque tengo mucha sed. Digo, creo que ni el coco. No creo que me haga daño porque ya dicen que comer coco muy tarde, pues, te puede dar cólicos. Pero No me comí mucho, me comí unas, saqué unas cuatro cositas así grandecitas. Y pues bueno, chicos, disculpen esta cara de modorra, estos pelos, ya sé, chicos, pero bueno, ya saben, mis pelos son muy aquí, allá, X. Pues bueno, voy a tomar agüita, chicos, entonces voy a apurarme en hacer esto muy importante que tengo que hacer. Y pues bueno, ahorita nos vemos. Ok, que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho y feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga, que los llene de salud, amor, armonía. Pero bueno, lo mejor, lo mejor, lo mejor, chicos. Ya ni sé qué dije, pero bueno. Oh, pero antes, ¿qué creen? Hace un calor tremendo, chicos. Ya hace calor, ya se siente el calor. Muchísimo, fuertísimo. En el trabajo andaba así como que, ay, qué calor hace, qué calor hace. Yo no, ahorita el calor está tremendo. Ahorita sí, ya se siente el calorcito sabroso, delicioso. Pero bueno, ni modos. Bueno, voy a tomar agüita. Lleno mi botella porque si no, chicos, no tomo agua. De verdad, ayer todo domingo no tomé nada de agua. Me levanté, tomé café. Ah, no, miento. Me tomé un vasito de agua porque, chicos, es lo primerito que hago. Tomarme un vaso de agua. O sea, antes de todo. O sea, me tomo un vaso de agua. Y antes de dormir, un vaso de agua. Y pues bueno, entonces ayer así de que todo el día no me tomé agua, solo en la mañana, antes del café, antes de desayunar. Y en la noche también me tomé un vaso de agua, pero pues en todo el día nada, tomé refresco, eso sí. Porque me fui a la playa, pues bueno, vamos a comprar aquí el pollito, el refresquito y pues bueno.
Pero bueno, no importa. Ya lo hecho, hecho está. Ahorita voy a tomar esta agua. Por eso trato de llenar este botecito, chicos. Porque lo ando aquí, allá y en todos lados. Lo llevo en el trabajo. Y en el trabajo me forzo en tomarlo. Como decir, ok, salgo a las 2 de la tarde. Y tengo de 12, 1, 2, tomar toda esta agua. Y acabármelo antes de llegar a la casa. Así me lo meto. Aunque esa vez estoy súper llena. Y así de que, ay, el baño. Y así, pero bueno, no importa. Trato. Pero hoy, ¿qué creen? No tomé agua y lo traje así. Así, como está. Pero bueno, ahorita nos vemos, chicos. Bueno, voy a tomar agua. Chicos, oigan, estoy revisando, expurgando frijolitos porque voy a poner frijolitos para mañana, para comer frijolitos con arroz, algo sano, hierro. Y pues lo estoy limpiando porque este frijolito sí vino muy sucio, chicos. Porque hay un frijol que se llama Michigan. Un hombre buenísimo. No tiene nada de suciedad y se cose así. En una hora, 2 horas. No, una hora más tardar ya está. Pero este es otro frijolito. Es la marca, dice El Puritano. Hecho aquí en Canacín, Yucatán. O sea, es cultivado ahí. Y pues este sí está lleno de piedritas. Uy. Y pues sí. Y el otro de Michigan viene de otro lado. Y ese está más limpio y se cose súper rápido. Pero pues compré esta. Porque también esta es muy buena. Me gusta la consistencia del frijol. Lo deja así súper espesito, negrito. O sea, bien rico el caldo queda de frijol, la verdad. Entonces también ya he probado eso siempre. Entonces esos dos me gustan. Es muy bueno. Pero estoy aquí. Para que no se vaya ninguna piedrita. Porque yo mañana pienso comer frijolitos. Ya tiene como más de 15 días que no comemos un caldo de frijolito, un caldo de hierro, chicos. Entonces dije, ay, tengo frijol ahí, digo, lo voy a hacer de una vez. A revisar, a lavar y a ponerlo. Y pues bueno, ay, vamos a seguirle aquí, chicos. Y estoy sudando, vean. Vean esto. Hace calor. Calor. Pero que si prende el 20, me va a volar los frijoles. Lo intenté y ya estaban así los frijolitos a punto de volar. Y pues dije, ¿y la basurita igual? Ya ven, me dijiste la basurita. No, dije no. Mala idea. Entonces, ahí vamos, vean. Ya expulgué toda la mayoría, chicos. Hola mis chicos y mis chicas, ¿cómo están? Feliz martes, chicos. Muy buenas tardes tengan ustedes. Son las 4:30 de la tarde, 13 de abril. Pues ya estamos aquí listos para hacer tarea. Aquí estamos ya listos. Aquí está Mía. Bueno, Mía no está, Mía se tuvo que ir tantito para el baño, chicos. Y pues bueno, perdón. Aquí traje mi bote de agua para acabarme esto. Y bueno, vámonos a empezar. Esperemos terminar pronto. Entonces vamos a ponernos las pilas ya. Ya tengo como 3:30 que llegué del trabajo. Ya comimos. Y pues bueno, vamos a hacer la tarea. Sándwich. Creo que tiene calor, ¿verdad? Y pues bueno, aquí está Mía. Saluda, Mía. Hola, chicos. Mía toda grañón, chicos. Pero bueno, vamos a ponernos las pilas. Ahorita nos vemos. Chicos, oigan. Estoy comiendo esto, mira. Salsa picosita de manzana. Es lo que le trae la bolsita de manzana. El chamoy está súper rico. Pues chicos, me puse a limpiar mi refri.
lavé los trastes, limpié esta área de la barra, dejé todo limpiecito, saqué las tres bolsas de basura que tenía aquí. Pues bueno, ya está ordenado la casa, como me gusta. Mía todavía no termina la tarea, es, ya saben, es media lenta, tengo que estar atrás. Pero chicos, si me quedo mucho tiempo pues allá pegada a ella, yo me atraso con la casa y me desespera no verlo limpio, no ordenado. Y pues bueno, entonces en lo que la dejaba ella, pues me puse a hacer eso rapidito. Ahorita le voy a hacer su zanahoria que ella quiere, en lo que ella va a terminar su tarea. Ya casi termina. Ya casi termina, me falta una tarea. Pues vámonos, mi amor, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Te voy a ir al gimba. Y este... entrenamiento. Y no, chicos. Lava. Vamos, vámonos, vámonos. Tengo que presionar, chicos. Si no la presiono, Dios mío, mía, es una niña, pero oh my god, chicos. Respiro profundamente, pero bueno. Y es súper tarde, son las 7:30. Yo quiero pensar que son las 7:30. Y pues bueno, oigan, ¿qué creen? Ahí están los frijoles. Los frijoles de hoy, chicos. Ayer no lo pude poner. No me acuerdo qué fue lo que pasó. ¿Qué hice? Ya. Me fui en el gimnasio, chicos. No sé si ya les había dicho, pero ya llevo... creo que ya este lunes que viene, debo ya dar un mes que estoy yendo en el gimnasio. Y pues bueno, yo me voy de 8:30, me voy y me salgo de esta casa. Entonces, bueno, me fui y pues ya no lo pude poner. Ya regresé, en lo que me bañé, pues ya quedó tarde, eran como las 11:30. Pues ya no había tiempo, y bueno. Entonces, no me alcanza el tiempo, chicos, no me alcanza el tiempo, ya ven, o sea. Y es que me pongo así al tiro en cuestión de que llego del trabajo, cocina, la comida, la tarea, esto, pero bueno, chicos. Pero bueno, hoy comimos atún, hoy hice atún porque pues dije no puedo hacer nada, no había tiempo de hacer pollo. Cuando yo llego, mía es comer para ya que esté lista. ¿Ya terminaste? No, me falta decir, mamá, árbol mediano, porque el árbol también es mediano. No, con aunque no pongas mediano, pon otra cosa, otras ideas. Pon otras ideas. Y ya se me olvidó. Pero bueno, chicos. Entonces, no me dio tiempo de hacer ni un caldo de pollo, ni, o sea, no. Entonces dije, no, pues ni modo. Si hice atún, como tenía atún, pues ya le agregué verdura, le agregué lotitos, le agregué a tomate, cebolla, o sea, se hace así de un buen de atún y llena de verdura. Entonces así lo comimos. Y pues ya hoy dije, no, pues me pongo ya el frijol, pues para que ya se empiece a cocer temprano. Y pues bueno, voy a hacer lo de las... Chicos, vean, le voy a poner esto. Ya está. El snack. El antojo. Mamá. Flor empieza con la H. Con la T y la H. Flor. Chicos, así quedó. Mía todavía está haciendo la tarea, ya la terminó. Juguetitos de panda. Y bueno, estamos aquí ya cerrando con broche de oro esta tarea. Ahorita nos vemos. Hola, mis chicos. Ahí ven, chicos, pues bueno, me voy a despedir aquí, chicos. Ando en el baño. Vengo del gym, chicos, y ahorita pues ya voy a bañarme y voy a cenar y voy a editar este video. Entonces pues hasta aquí llegó este día. Muchísimas gracias por acompañarnos estos
hermosos días. Gracias por llegar hasta el final. Antes de irte, recuerda regalarnos un like, suscribirte si no lo has hecho aún. Y gracias por todo, todo, todo. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. Que Dios te bendiga.